gracias por la entrevista. Sí, es muy grato nosotros cada año hacer esta celebración de la inauguración de nuestros Juegos Internos de la Unidad Educativa Quito, ya que estos son momentos de integración que tiene toda la comunidad educativa en bienestar de nuestros niños, que de una u otra manera son espacios que ellos tienen para desestresarse de toda la actividad académica. ¿Cómo está el trabajo hecho para celebrar inaugurar este evento deportivo, licenciada? Sí, hay una organización principalmente de las comisiones, la parte deportiva, pues ellos son los que organizan en su totalidad todo este evento durante 4 meses. Específicamente vamos a realizar estos juegos internos con los estudiantes. ¿Los padres de familia han respondido a la necesidad de este evento, licenciada? Claro, por supuesto, ellos son un pilar fundamental en nuestra comunidad, ya que sin el respaldo de ellos, pues esto no sería posible, ya que ellos colaboran con los uniformes que ellos tienen que darles a los chicos, pues entonces sí hay una buena acogida por parte de ellos. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando y de qué edad a qué edad participan? Bueno, estamos desde los 3 años hasta los 17, 18 años. Aproximadamente contamos con 935 estudiantes. Hoy estamos celebrando la inauguración, ¿no? Sí, hoy estamos con la inauguración, iniciando con la caminata de la integración para estos Juegos Internos. Ya, ¿cuánto tiempo dura este importante evento? Está programado desde las 8 de la salida hasta las 12 del día. Ya, van a caminar los niños y todos los padres de familia acompañando, ¿no? Así es, ellos van a hacer el recorrido de la integración. El llamado a la unidad de los unionenses, sobre todo de todos los que formamos parte de este pueblo. Claro que sí, esta es una muestra de lo que como comunidad podemos hacer. Y sí, agradecemos a todos los miembros de nuestra parroquia que de una u otra forma nos han colaborado para que este evento sea fructífero y tenga esta acogida que ellos puedan observar el día de hoy. Perfecto, licenciada, muy amable, gracias. Gracias. Thank you.
era goleador. Se va. Salga en la cámara, vean. Buenos las comidicas, por favor. Sé que ya por acá está la música, únicamente estamos a la espera